Imagínense, por un instante, dos generales, el uno dictador y el otro queriendo su poder, que provoquen una de las balaceras y ataques más cruentos en contra del Palacio de Gobierno. Con sus ametralladoras, disparaba contra el palacio. Una demostración de fuerza de parte de los militares conspirativos. Y al final logran entrar al palacio y se viran al general Rodríguez. Hubieron traiciones profundas, muy importantes en el movimiento militar. Creo que hubo una muy buena dosis de ambición personal. La guerra por Carondelet.